saludarle a través de la señal de Milenio. En este domingo 12 de abril vamos a ver qué está sucediendo en territorio nacional. Y es que la nota meteorológica sin pronóstico de lluvia para la mayor parte del país. Únicamente se presenta, eso sí, rachas de viento para Coahuila, Nuevo León y también para Tamaulipas. Hay una alta presión que estará dominando y reinando el sur y sureste de territorio mexicano sin pronóstico de lluvia. Siempre que escuchamos este término, aumentan significativamente los valores de temperatura y baja el pronóstico de precipitación, es lo que estará sucediendo incluso para las próximas 24 horas. Aquí en la capital del país amanece en 15 grados, hay una máxima de 31, parcialmente soleado y muy caluroso. Lunes y martes los valores mínimos de 13 y hasta los 14 grados. Monterrey con una máxima de 36, despejado y muy seco, además de viento del oeste. Lunes y martes los valores mínimos de 16 y hasta los 18. La Perla Tapatía se queda en 32 sin pronóstico de precipitación. La condición es realmente estable para esta jornada. Ixtapa los 29, Acapulco en 30 grados, Oaxaca en 32, Huatulco por playa la entrega, una temperatura máxima de 33 y hasta los 34 grados. En Toluca, la capital del Estado de México, ahí sí, con un ambiente fresco y frío de 4 y hasta los 5 grados. A pesar de estar en interiores, hay que proteger, por supuesto, a nuestros pequeños y también a las personas de la tercera edad, que son los más vulnerables o sensibles a adquirir alguna enfermedad respiratoria. La capital poblana con una máxima de 30, parcialmente soleado y muy caluroso para este domingo. Cuernavaca los 37, Jalapa en 33 y Veracruz con una máxima de 37 y hasta los 38. León se queda en 31, soleado y muy caluroso, sin pronóstico de precipitación. Para Pachuca, la máxima a los 29 y que sucede en Ciudad Mante, una máxima de 44, San Fernando en 36 y Matamoros con temperatura similar de 35 y hasta los 36 grados. Vámonos con más detalles. Ciudad Juárez, una máxima de 23, soleado y además hay rachas de viento importante. Extremar precaución, hay que evitar las enfermedades respiratorias. Para Chihuahua, una máxima de 26 y amaneciendo entre los 7 y hasta los 8 grados. Zacatecas alcanza los 22, Aguascalientes en 29 y San Luis Potosí con temperatura similar y además con lapsos de sol importantes. Vámonos hasta Durango, una máxima de 28, soleado y viento fuerte. Lunes y martes, valores mínimos de 6 y hasta los 7. La Laguna se queda en 32 sin pronóstico de lluvia. La Paz con una máxima de 23. Los Cabos por el Arco del Amor con una temperatura dominante de 20 y hasta los 21 grados. Eso sí, sin pronóstico de lluvia. Para Hermosillo, una máxima en 26, soleado. Lunes y martes, los valores mínimos de 12 y hasta los 13 grados. Tijuana, ahí sí hay pronóstico de lluvia con una máxima en 30 y tenemos lunes y martes los valores mínimos de 12 y hasta los 13 grados. Vámonos con más información. Mexicali, la máxima a los 27, lunes y martes los valores dominantes de 27 y hasta los 28 grados. Cozumel se queda en 32, Cancún por Playa Delfines, una temperatura similar y La Blanca, Mérida, nota meteorológica, la temperatura dominante alcanzará de 40 y hasta los 41 grados. La fase lunar es menguante para este martes 14 de abril. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.